Hola a todos, me llamo Marta. Estudié desarrollo de aplicaciones multiplataforma aquí en el Gregorio Fernández. He terminado hace poco, en diciembre de 2020. Y bueno, vengo a hablaros un poco sobre el proyecto que hice de fin de grado. Me decanté por crear un juego en Unity, que es una plataforma de desarrollo de videojuegos que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis o hayáis visto en algún juego al empezar el logo de creado en Unity y todo eso. Decidí crear un juego porque en una de las asignaturas del grado estuvimos trabajando con Unity y la verdad que me gustó bastante y quise ampliar mis conocimientos e investigar más sobre lo que se podía hacer con esta herramienta. Así que nada, os voy a enseñar ahora el juego. Es un juego sencillito, pero bueno, también tiene lo suyo. Y nada, vemos aquí, este es el menú principal, tiene varias opciones y bueno, nada, os lo enseño. Tenemos la posibilidad de jugar tanto nosotros mismos como con otra persona. Hay desarrollado hasta ahora un nivel y próximamente pues se irán haciendo más niveles. Como vemos, pues nada, es un juego de plataforma que si te chocas y tal, lo que sea, pues te va quitando una vida. Si coges monedas, pues las vas sumando. Y eso, hasta que llegue a una puerta y ahí es cuando se completa el nivel. Tenemos un menú dentro de lo que es ya el juego, aparte del menú principal, para volver otra vez al juego, ajustes, salir del juego o volver otra vez al menú principal. En la tienda, pues nada, lo que quise hacer es un poco investigar cómo cambiar de personaje, ¿no? Que no fuese siempre el mismo. Entonces hasta ahora he aparecido con con esta bola rosa y ahora me cambio aquí al zorro. Y nada. O sea, hay que, bueno, no toca el suelo por el. Me coge lo que es el borde del otro personaje, pero bueno, cosillas así. Y bueno, continuar, pues seguramente hayáis visto esa banderita que aparece, pues cuando tocas esa bandera hace un checkpoint y vuelves a continuar desde donde tocaste esa bandera. Luego el ranking para ver las puntuaciones, cómo has quedado, luego opciones pues de brillo y luego salir pues para salir del juego. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poco la plataforma donde creé el juego y demás. Esto es el entorno. Nada, aquí tenemos las carpetas con las escenas, juego principal, jugadores, el menú, los niveles, las escenas que te saltan cuando pierdes o ganas, por ejemplo, y demás. Y nada. Para la realización de este juego, utilicé Visual Studio para generar los scripts en C Sharp. Esto básicamente es la mayoría del juego, porque con esto le das movimiento al personaje, al fondo, puedes generar objetos aleatoriamente, eliminarlos también, todo eso. Aparte de Visual Studio, utilicé también Flecilla. Esto fue para la parte de base de datos. Concretamente para hacer el tema de ranking. Para esto utilicé dos scripts en PHP. Aquí los tenéis. Y nada, luego me creé un servidor y me conecté a través de Filecilla.
Y bueno, hasta aquí así un poco el resumen muy por encima de mi proyecto. Y nada, os animo de verdad a que estudiéis este grado si os interesa este mundillo y tal, porque merece mucho la pena. Y bueno, muchas gracias. Un saludo.